mi anillo, no te muera, por Dios. Dame cuánto te quiero. Fue comadre de una leyenda de la música y el cine de oro mexicano. Creció frente a los ojos de todos y su fama hizo relucir su lado más oscuro. Se vio envuelta en controversias y rumores que jamás desmintió. Así fue la vida de Cachita, Eva Muñoz. Cachita. Eva María Muñoz Ruiz, conocida también como Evita Muñoz o Cachita, nació el 26 de noviembre de 1936 en Orizaba, Veracruz, siendo hija del actor y cantante Francisco Paco Muñoz y Ernestina Ruiz. Eva tenía apenas 3 años de edad cuando comenzó su carrera durante la época de oro del cine mexicano, pudiendo así compartir créditos con grandes estrellas de la época, siendo apenas una niña. Debido a su picardía y naturalidad para la actuación, Cachita tenía el éxito asegurado. Pero, así como tuvo una fructífera carrera, también vivió momentos muy controversiales. Desde los 4 hasta los 26 años de edad, fue artista exclusiva de los hermanos Rodríguez, dando a la edad de 5 años su primera puesta en escena junto a estos directores para el filme El secreto del sacerdote. Ese mismo año participó en el filme que la marcaría para siempre, Ay Jalisco no te rajes. ¿Puedo regalar una manzana asada? Si el señor te la acepta, sí. Aceptarla, pero cómo no, señorita. En esta película recibió su apodo de Cachita, un apodo que la acompañó toda su vida artística. En esta primera etapa de su carrera, destacó en filmes como Morenita Clara. Abuelito, mi anillo, no te muera, por Dios. Dame cuánto te quiero. Más de mi cuerpo. La hija del payaso. Don Ricardo, ya lo torció, se lo chupó la bruja. Pero déjeme que lo cure, si aquí traigo yo con qué. Una cataplasma de nopal asado. Y pequeña madrecita. No, ustedes están tontillas, déjenmela a mí. Ahora verás lo que es cajeta. Gracias a su participación en Pequeña Madrecita, y ya con 8 años de edad, incursionó en la radio con el programa La Legión de Madrugadores en la XEQ. Un año después de su debut radiofónico, consiguió un contrato con la CBS en Nueva York para realizar la serie radiofónica Aventuras de una niña, transmitida en todo Centro y Sudamérica. Cachita no solo se consagró como una leyenda del cine de oro mexicano, también obtuvo numerosos logros y reconocimientos por su carrera en televisión, teatro, radio y hasta circo, haciendo que su fama creciera cada vez más y junto con ella algunos rumores. La fama. En su adolescencia, Eva tuvo una gran cantidad de papeles que afianzaron su carrera dentro de la época de oro. Tal fue el caso cuando coprotagonizó junto a Pedro Infante cintas como Nosotros los Pobres. ¿Quieres de la naranja? No me la cambie. Ya sabe que no me gusta que ande lavando ajeno. Ay, papá, si nomás una docena. Pues aunque hubiera sido un pañuelo. Ustedes los Ricos. Espérame, Torito, Torito. Perdóname. Perdóname lo que dije. Pero es que mañana te metes al bote. ¿Cómo pasas a creer que yo los quiera? Y Pepe el Toro. Este fue programa triple. Y la última película estuvo rete romántica. ¿Verdad, Gatita? Por eso nos quedamos. La he de querer. Con los años, Cachita desarrolló una gran amistad con Pedro Infante, la cual trascendió más allá de la gran pantalla a pesar de la diferencia de edad. También era la mejor amiga de Irma Dorante, quien para la época tenía una relación sentimental con el ídolo inmortal. La amistad entre los tres fue tan grande
que Eva se convirtió en madrina de la hija de la pareja. Sin embargo, cuando Pedro Infante falleció, algo se quebró dentro de Eva. Nunca más quiso hablar de él ni dar declaraciones sobre la amistad que los unía. Esto dio pie a algunos rumores, los cuales aseguraban que Pedro la había maltratado en algún momento de su carrera, mientras que otros afirmaban que ambos habían tenido un amorío. Cachita nunca confirmó ni desmintió dichos rumores. Sin embargo, años después de la partida de Infante, explicó que su pérdida le dolió tanto que acordó junto a Irma no volver a hablar de él públicamente. También acordó no develar detalles de su vida privada, ya que no quería dañar la imagen de su amigo, dando a entender que tenía grandes secretos guardados respecto al ídolo inmortal. Eva también se vio envuelta en controversias, donde muchos aseguraban que la fama se le había subido a la cabeza, haciendo relucir su lado más oscuro, con actitudes que dejaban a más de uno con la boca abierta. Se dice que a Cachita no le gustaba firmar autógrafos, que hacía llorar a los niños con los que le tocaba grabar y trataba mal al personal asistente de los sets. También se dice que odiaba su apodo artístico y no permitía que la llamaran Cachita. Además, era señalada como prejuiciosa y diva. Para ella, tenerlos a todos a raya era la base de su éxito. Eva, además de ser una buena actriz, también resultó ser una muy buena cantante. Su voz le permitió incursionar en las imitaciones de artistas musicales como Celia Cruz, Olga Guillot y Mona Bell. También fue pionera en la pantalla chica, llegando a ser reconocida en telenovelas y programas de diferentes índoles como Gutierritos, Chespirito, Siempre en Domingo, Mundo de Juguete, Un Hombre y Una Mujer, De Mujer, Casos de la Vida Real, Plaza Sésamo, entre otros. Paralelo a la televisión, también realizó presentaciones en vivo en teatro y fue imagen publicitaria de grandes marcas comerciales. Para cuando tenía 75 años de edad, se dedicó a las carreras de caballo en el Hipódromo de las Américas y a los 77 años encarnó a Doña Prudencia para lo que sería su última telenovela, Qué Bonito Amor. En ese mismo tiempo, también estelarizó un episodio en la serie La Rosa de Guadalupe. Eva, a lo largo de su trayectoria, vivió grandes momentos, llegando a ser homenajeada por sus 70 años de trayectoria artística en distintos medios, llegando a ser recordada para siempre por sus participaciones en filmes como Guardián, el perro salvador. ¡Quieto, guardián! ¿Crees que le tengo miedo a tu perro? Si me muerde, lo mataré. Y oye tú, conozco tu secreto y yo tengo el mío, pero no podrás quitarme nada. Los hijos de la calle. Si mi papá quiere quedarse, es muy dueño de su voluntad. Déjenlo, por favor. Hermelinda Linda. Suspiros de mis universos. Poco de zorrillo checoslovaco molido. Entre otras, su última puesta en el cine fue para el filme Cambiando el Destino. Caritativas hermanas. ¡Étale, chamaco! Si no recibe, no reparta. ¿Pues qué les dijeron? Pues que aquí no es ferretería. A lo largo de su carrera, compartió con grandes artistas del cine de oro mexicano. Y si quieres conocer sobre ellos, puedes visitarnos por nuestro canal. El adiós a Cachita. Eva Muñoz falleció el 23 de agosto de 2016 a los 79 años de edad por complicaciones de salud derivadas de una neumonía. Sus restos fueron incinerados y preservados por sus familiares. Así fue la vida de la niña que creció frente a las cámaras, la eterna Cachita, Eva Muñoz, la comadre de Pedro Infante.